pero yo conozco así de cuentas robadas de Facebook. Que eso era una barbaridad el estatuto, tío, pero si tú eres del SOE, ¿por qué has votado eso? ¿Por votar lo que...? Hemos hecho una convocatoria un poco express a través de las redes sociales, que es un poco la vía que siempre utiliza el 15M, ¿no?, para convocar a la gente en las plazas. Las opiniones de las personas, según van llegando, si aparece gente que no conoces de nada y te interesa intercambiar opiniones, también opinar sobre lo que puede ocurrir mañana, las consecuencias de lo que puede ocurrir mañana, etcétera, nos parece también que es algo muy didáctico, porque vivimos como un poco encerrados dentro de nuestro ideario y tenemos que abrirnos un poco más a las opiniones de la gente. Y como se supone que las elecciones son una fiesta de la democracia, pues nosotros celebramos esa fiesta de esta forma, que es reuniéndonos, hablando libremente, sin ningún miedo a ninguna etiqueta. Esto es un movimiento, creo que es a largo plazo, y como dice el lema del 15M, vamos lento porque vamos lejos. No creo que el hecho de que se vaya a celebrar las elecciones sea un punto y aparte para el 15M. Llevaba mucho tiempo esperando que la juventud despertase o reaccionase, y a raíz del 15M pues he visto precisamente eso, una reacción y un movimiento que existía, que estaba larvado y latente en la sociedad, y ha surgido, y ese movimiento pues ha hecho que parte de la sociedad onubense que estaba esperando pues también se hayan sentido un poco indirectamente rebotados o influidos por ese movimiento de la juventud. En la acampada que hubo en Huelva, al ir en el mismo vagón, ¿no?, de todas las que se estaban produciendo en ciudades importantes, también hace que los propios onubenses se den cuenta de que tienen voz, que no tenemos que dejarnos siempre guiar por lo que ocurra en Madrid, sino que se dan pasos aquí también en Huelva. La guerra de Irán, ¿no?, cuando en el 2003 por ahí. Parlamentarios que están en contra de muchos años, al principio los partidos tenían más fuerza el voto particular. Es evidente que la fuerza está en Madrid y Barcelona, ciudades como Valencia también, pero porque hay más represión, ¿no? Pero todo es importante, todos los puntos son importantes. Bueno, yo más que en la convivencia diría un poco en las conversaciones de algunos círculos, de algunas personas, pero sobre todo en los medios de comunicación. Aquí, por ejemplo, se están recogiendo firmas para la iniciativa legislativa popular para la dación en pago, y es un granito más en un mar de arena, pero que no puede faltar, que es imprescindible. ¿Qué habilidad tiene?